Hey everybody, this is Jovanny Venegas. We're here on the red carpet for Cali Bash 2016 right here at the Staples Center. It's supposed to break another record, so stay tuned for all my exclusive interviews. Hola, ¿qué tal amigos? Aquí estamos con el gran J. Álvarez. Hey, saludos, mucho gusto. Bien. ¿Cómo te sientes estar aquí otra vez en Los Ángeles? Pues mira, súper orgulloso. Estar acá en Los Ángeles es una bendición y que te tomen en cuenta todos los años. Tú sabes que dicen, no lo voy a llevar porque ya fue. Y entonces que ellos sientan que uno va a brindar algo nuevo al show, de verdad que es una bendición para mí. Estar en la jugada todos los años es algo que me llena mucho. ¿Tú te imaginaste tener todo este éxito cuando primeramente empezaste tu carrera? ¿O? Pues mira, yo siento que estoy caminando hacia el éxito, siento que falta mucho, siento que necesitamos más cosas para estar en ese nivel que yo quiero, ¿me entiendes? Todavía el orgullo no me deja decirte, no, yo estoy en un pic de mi carrera, me siento súper realizado, sé que me falta demasiado y estamos trabajando para eso. ¿Qué te gustaría hacer que no has alcanzado en este momento? Pues mira, lo que son los premios, hacer una gira de las arenas en Estados Unidos, hacer conciertos masivos, diría yo, ganarme un par de premios. ¿Un Grammy? Sí, ganarme un Grammy. ¿Fuiste nominado en el 2012? He sido nominado varias veces, nunca he ganado. ¿Todavía no? Todavía no he ganado. Pero vamos a ganar, estamos positivos y yo sé que vamos a vencer todas esas expectativas de que solamente los artistas que están firmados con disqueras son los que pueden ganar premios y no los toman en consideración y van a ver, vamos a sorprender, yo sé que lo vamos a lograr. Ahora, ¿qué tú opinas lo que dijo Donald Trump sobre los latinos y todo lo que está pasando en ese momento con...? No entiendo, porque es que los americanos, con respeto a todos los americanos, trabajan con la mente y entonces necesitan personas como nosotros, latinos, que si hay que tirarse en el piso a recoger algo lo hacen, que si hay que pintar, que si hay que vestirse bien para mandar a alguien, lo hacen. A veces ellos te preguntan que si tú hablas inglés y español, ¿entiendes? Sí. Y tienes más ventajas si hablas inglés y español y te cogen en el trabajo, ¿entiendes? Pero es que no sé qué pasa con Donald Trump, no sé cuál es la mentalidad que tiene, no sé cuáles son sus ideales, no, en verdad no entiendo. Tampoco nosotros, ahora lo último. Saludo a mi gente de Red Alert Live, te lo dice J. Álvarez, el presidente, así que saludo a todos los fanáticos que están pendientes aquí siempre. Un saludo a tu voz, baby. Gracias, un placer. Dale, mi padre. Mucho gusto. ¿Dónde están los que están orgullosos de ser latinos con la mano arriba? Con la mano arriba, con la mano arriba. ¡Vamos! ¡De la balada! ¡De la balada! ¡De la balada! ¡De la balada! Oye, seguimos con esto. Estoy celebrando 5 años de carrera, 5 años de que salió mi primer disco, mi primer tema junto al amanecer, y estoy aquí celebrando con todos ustedes. ¡Qué delicia! Seguimos la rumba, ¿cómo dice? Cuando no sembraste quédate esa fragancia que tienes allá de mí. Y ese amor que mata, ese amor que mata, ese amor que mata. Ella vive la vida viajando y se vive la movilidad. Vida desde la calle conmigo, mi prejusta, la que va a sonar. Mira, menos mucho a Daddy Yankee y a Don Omar, soy fanático de ellos full. ¿Y desde pequeño cuál fue el artista que te inspiró cuando eras pequeño? Mira, Héctor el Father. Héctor el Father fue el que me inspiró desde pequeño, siempre quise ser como él y me gustaba mucho lo que hizo en su carrera, así que lo admiro mucho. Y para los jóvenes que quieren empezar una carrera en este ambiente. Salsa, que nunca he hecho salsa, estoy haciendo merengue y aparte el resto va a ser bachata y todo dedicado a la mujer. Ok, ¿y tú tienes una mujer especial que le quieres también dedicar Que es muy criticona, me dice, ay, me encantó Talía, porque ella mataría también, pero yo creo que todos nosotros...